Bueno, ya estoy en el puerto de Tel Aviv y esto lo que está es full. Hoy sábado. Full. Muchísima gente, muchísima gente. Hola amigos, para los que no me conocen, soy William Benerrochi y aquí estoy desde la ciudad de Tel Aviv. Muy bien, y después de haber dejado lo que fue el monopatín y la bicicleta, llegamos al área de Tel Aviv donde están las playas, los hoteles, hay piscinas privadas, los botes, ya vamos a ver todo eso. Hoy es día sábado, día de descanso. Pero la verdad que esto es el gentío por todos lados, esto es una locura. La cantidad de gente, todo el mundo en la playa, todo el mundo en sus monopatines, sus motos, exhibiendo sus cuerpos. Yo no, porque no puedo. Aquí tenemos Hotel Herodes, creo que esto es una cadena israelí. Más adelante está el Sheraton. Bueno, les prometí que iría a la marina a mostrársela, pero no, está cerrada la entrada. No se puede pasar, me imagino que habrá que estar afiliado. Muchísima gente haciendo deporte. Muchísima gente jugando voleibol. Y tienen gimnasio playero para venir a exhibir los hermosos y esculturales cuerpos de los que los tengan. Bastante animado el ambiente por acá. Café frente a la playa. Aquí tenemos la playa. Acá enfrente a la playa tienen un restaurante griego, una taberna, venden gyros, souvlaki, una barra, delicateces griegas, panadería. Muy bueno para los que les gustan todos los sabores de estos lados. Algo muy curioso que acabo de ver acá en Tel Aviv es una librería playera. Y tienen para la gente que le gusta leer en la playa. Hay unos que detestan, hay otros que les encanta. Y puedes venir a agarrar el libro y dejarlo de vuelta. Ahora fíjense, no es que hay muchos títulos, pero sí hay. Y seguramente deben haber en bastantes idiomas. John Irving, Die, Werther, Hahn. Esto es alemán aparentemente. Hay libros en inglés, en hebreo. Algo de los chakras. Más libros, Jinx, vamos a ver qué más hay aquí para que puedas entretenerte. Billy de Pamela Stephenson, no sé quién es. Más libros en hebreo. Fayam, Terry Books, libros Ed. La mayoría seguramente están en inglés. Ah, no, aquí hay uno en italiano. El mundo de la natura y en Emilia Romagna, la pianura en la costa. Aquí tienen otros libros. Y ya sabes que si te gusta leer el idioma que hables, puedes venir tranquilamente aquí a la playa en Tel Aviv, agarras un libro, llegas a broncearte o debajo de una sombrilla algo y devuelves tu libro cuando lo tengas. Tremendo tip, ¿no? Por supuesto, no puede faltar los músicos callejeros. Pueden ver la cantidad de pelotas que hay brincando. Estamos aquí a ver el
La gente jugando voleibol. Hay más gimnasios, una estación de policía aquí en la playa. Demasiada gente haciendo deporte. La gente aquí es muy deportista, exageradamente deportista. Toda una ciudad bastante, bastante movida. Bueno, me conseguí una báscula aquí en la playa y voy a ver cuánto estoy pesando. Ok, muy bien, está en cero la balanza. Me voy a montar. Yo creo que deben ser los zapatos o el reloj. No, el celular. 80, el celular. Bueno, otro secreto que saben de mí es que tengo que ponerme a dieta. Voy a tener que venirme a vivir acá a Tel Aviv para hacer un poquito más de deporte. Un poquito no, para empezar a hacer deporte. Cae el sol, sigue la gente en la playa. Definitivamente Tel Aviv es una ciudad que nunca para. Y ahora empieza más tráfico. Nunca para. Ahora, toda esta parte que se ve aquí, esto ya es el final de Tel Aviv, acercándonos a lo que es Yafo. Fíjense, como les había dicho, toda la playa son puros hoteles. Y aquí tenemos la playa. Ahora, lo que se ve al fondo, muy bien, que está en amarillo, eso es ya la parte árabe de Tel Aviv. ¿Será que nos falta mucho para llegar a Yafo? Cada vez se ve más grande, más cerca. Esperemos que esté todo abierto para poder llegar a comer una suculenta comida típica, bien sabrosa. Ya vamos a ver qué vamos a comer. Muy bien, llegamos al centro de Yafo. Esta área es bastante movida, bastante comercial. Y detrás de mí está el lugar donde voy a comer. Y bueno amigos, después de esta suculenta comida y con esta hermosa vista que tengo de fondo, me despido por el día de hoy desde Tel Aviv, Yafo, Israel. No se olviden de suscribirse a mi canal, comentar si te gustó, darle like y si te gustó compartirlo. Nos vemos en un próximo capítulo. Se les quiere.